Las chiquillos, ¿cómo están? Vamos a partir en unos minutitos. Vamos a darle un minuto acá mientras terminamos de armar. Deja tú. Contarles después un poquitito qué es lo que vamos a hacer. Les vamos a ir mostrando los cortes que vamos a tener. Vamos a hacer algunas ensaladitas, vamos a hacer altas cosas bien entretenidas. Así que vamos a esperar que se conecte un poquito más de gente. Vamos bien. Están llegando los invitados. Poquito para allá, hija. ¿Para acá? Sí, sí, completa. Ahí, Rubí, ahí te veo. Tú ahora búscame aquí. Eso, ahí estamos, perfecto. ¿Cómo estáis, Jessy? Empezó el mes de la patria, por supuesto que sí. Pues. Había que partirlo con la parrillita prendida, ¿no? ¿Quién está ahí? El Janito Ramos. Hola, hola chiquillo, el Rafa se metió también ahí. Se tira portales, ¿cómo vamos? Estamos listos. Con unos lomitos petados, preciosos, costillar de cerdo. Haciendo unas cosas bien bonitas ahí que nos mandó buena carne, así que vamos a hacer cosas entretenidas hoy día. Te saluda la Jessy Flo. ¡Hola! Jessy, no se pierde el vivo. Están todas. Buena esa parrilla, ¿eh? Sí, qué bueno que se escucha bien. Ya, espectacular, la tepoal, buena. Mañana voy por una. Buena, ya, po, súper. Avísame, yo te doy unos ratitos ahí en la Patagonia. Tengo unos amigos que hacen cosas increíbles. Es cosa que se venga nomás, ¿eh? Como portal, estamos acá. Tú sabés llegar. Isaac Farriol. De Perú, muy bien. ¿Qué más ha entrado ahí? El Drupi. Están entrando todos los que entran siempre. Muy bien, chiquillos. Está la Fran por ahí también. Ya, le damos. Está la Pastry Chef. Ya, chiquillos, miren. La Flo me va a seguir aquí. Gírate nomás. Vamos a partir hoy día, vamos a hacer tres cosas hoy día que las vamos a hacer como siempre está, ya les dije antes, está la Flo en la cámara, sin la Flo no hacemos nada. Y al lado está la Maca, que es la que me va a hacer las de abajo, me va a ir moviendo ahí, tirando algunas preguntitas y para que lleguemos el timing justo con buena carne y con USA, con sabor USA Chile. Así que vamos a partir en este momento con el cerdo. Creo que se nos va a demorar un poquito más. ¿Qué vamos a hacer hoy día con el cerdo? Es lo que hoy día yo creo que mejor funciona la parrilla, donde también podemos tomar la parrilla de gas y va a funcionar igual de bien. ¿Qué vamos a hacer? Este baby back con salsa barbecue. Nada más, es súper sencillo. ¿Qué hay que tener cuidado acá? El tiempo. Esta cuestión es paciencia, es sellar la carne un ratito. Se sella bien la carne, luego vamos a lusa, poco de cerveza, salsa barbecue encima. Y ahí una hora y cuarto a lo menos tenemos que dejar eso ahí. Y vamos a desprender después los huesitos, va a quedar bien bonito. Y con eso vamos a hacer una hamburguesa, ya la van a ver. Miren, partimos con lo primero. Tenemos un guantecito acá. Estas vienen, hay que cortar siempre los excesos que tenga por los lados. Si vemos que no está bien formada, también la limpiamos un poquito, vienen de repente huesitos que hay que ir sacando. Es bien desagradable mascar esas cosas después cuando estamos comiéndonos esto y sale un pedazo de hueso. Se puede incluso joder un diente. ¿Qué hay aquí? Hay una membrana que tiene esto. Está aquí al ladito. Que es lo que tenemos que hacer acá. Tomarla y empezar a tironear. Le dejamos partirla desde este lado. Miren,
Si no tienen un guante como yo, con papel absorbente funciona de la misma forma. Esta tela, si nosotros vamos a poner esto después en salsa barbecue, va a tener un poco de cerveza abajo, no va a quedar crocante. Si no queda crocante, queda chiclosa. Entonces es muy incómoda de comer. Si la vamos a hacer directo a la parrilla, como me gusta también hacerlo a mí, yo siempre se la dejo. ¿Por qué? Porque al sacarle esto vamos a perder mucha humedad de la carne. Con esto yo me voy a comer un costillar que voy a poder tomar la costilla. ¿Qué es lo que quiero hacer hoy día? Sacar la costilla. Entonces le vamos a sacar esta resistencia que tiene acá. Pablo, tenemos una pregunta. Sí, claro. Kiri Morales pregunta si ese tipo de fuego debe crepitar así. ¿Es por el carbón? Es por el carbón. Estamos con dos tipos de carbón. El carbón que tengo acá no está haciendo eso, si ustedes se fijan. El que tengo en la parrilla, porque es quebracho colorado. El que tengo atrás es carbón de espino. ¿Ya? Entonces estamos mezclando dos tipos de carbones. Por eso ese otro lo tengo en la chimenea. ¿Por qué tengo carbón ahí? Porque estamos en la precordillera de Santiago y hace frío aquí. Entonces tengo que tener fuego acá. Fuego acá para poder trabajar, porque si no me muero de frío. Hemos hecho algunos lives, los que me ven hace tiempo, incluso con nieve, y cuesta mucho. Esto, hay dos cosas. Lo podemos botar, o en mi caso, ¿yo qué hago? Siempre lo tiro al fuego. Me va a avivar un poco la llama y además me va a producir olor. ¿Qué creo yo cuando tienes más gente alrededor tuyo? Que sientan el olor asado antes que empecé a sacar la carne. Miren, Florcita, ven a mostrar acá cómo quedó. Le sacamos eso. Y fíjense cómo quedó la fibra de esto. ¿Qué hacemos acá? Salamos. Va, ahí sí. Salamos. Nos salió duro el salero esta vez, ¿eh? Estamos con la sal ahí. Sal por los dos lados. Y me voy a ir acá a fuego fuerte. Ven, Flo, para que veamos. Ustedes van a ver acá. Yo no debería aguantar más de 6 segundos en la mano, es un fuego bastante fuerte. ¿Por qué lo voy a hacer así? Porque necesito que me quede para una corteza crocante para luego ir al papel aluminio que va a ir con líquido. Entonces ahí se me va a suavizar, pero no quiero perder el sabor a fierro. Eso es súper importante en una carne. Vamos a partir, a diferencia de como se hace siempre, que se hace 3x1, da lo mismo el corte, da lo mismo el grosor. Siempre se parte por el hueso y se termina por la carne. Aquí lo que quiero yo es sellar esto. Así que da lo mismo. ¿Lo vamos a dejar ahí? Pregunta, Pablo. Sí, Tatiana, sí. Tatiana Miguel pregunta, ¿es mejor salar con sal de mar? Yo en general trabajo, miren, la sal al final es toda sal de mar. Incluso la sal de mina. En algún momento estuvo en el agua, así que igual es sal de mar. Yo, ¿por qué no trabajo mucho con sal de mar? Porque generalmente tengo niños cerca. Y pasa algo que es súper loco, pero cuando uno trabaja con sal de mar y das vuelta a la carne, esto rebota y, ¡pah!, y salta la sal para todos lados. Si estás en verano y estás con chala, fijo te cae en la pata. Si no, te cae en el ojo, no sé por qué, pero siempre es en el ojo. Eso es un clásico. Con la sal de mina, que es la que trabajo yo, como está tan, no tiene humedad, es muy poco húmeda, tú la puedes tirar adentro y eso no va a saltar. Pero aquí es una cuestión de gusto, así que depende de cada uno de ustedes cómo lo hagan. Pablo, yo creo que es súper buen momento para invitar a la gente a participar, a quedarse conectado, por supuesto, porque claro, tendremos al final sí, dos ganadores de productos Buena Carne, que son los que nos enviaron las carnes hoy. Mira, de Don Juan, y además que aprovecho para mandarle un saludo a Don Juan, que supe que no había estado muy bien de salud. Yo hablé con él hoy día. Mañana recién va a la oficina, se había quedado en su casa, así que le mando un abrazo, un caluroso abrazo, porque yo quiero mucho a Don Juan, así que... que se mejore, que ande bien, y el concurso está súper entretenido, pero se tienen que quedar toda la transmisión. No lo vamos a hacer solo para los que se quedan al final. Y va a llegar un buen paquete de Buena Carne a sus casas, así que atento ahí, la Maca va a ir pauteando para que vayamos haciendo ese concurso. Así que atento con lo que digamos nosotros. Me voy a cruzar a lo Pindi para mover un poquito el carbón y seguir con el resto de las preparaciones que tenemos. Dejamos eso ahí, vamos a darlo vuelta en unos minutitos más, nos vamos a ir con, tenemos costillar, nos vamos a ir con el lomo de tao, ya. Antes del lomo de tao, esto ya con el calor que tiene está tan fuerte que empezó a chorrear de inmediato por los huesos, ya, de inmediato empezó a chorrear. Eso es súper bueno, hay que dejarlo ahí tranquilo, no moverlo mucho, no estar subiendo, bajando, dando vueltas, dejen la carne tranquila, no le va a pasar absolutamente nada. Nos vamos a ir con una parte de la ensalada,
que aquí es base que lo hagamos antes porque se nos tiene que tostar. Vamos a hacer una ensalada tibia de repollo con cebolla. Yo tengo cebolla acá partida en mitad, ¿eh? De esta forma. Pueden ocupar cebolla blanca, cebolla morada, la cebolla que ustedes quieran, las que más les guste. Ahí yo no me meto en tema de gusto, la preparación sigue siendo la misma, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer con esto? Agarramos nuestro repollo directo a la parrilla. Hacemos lo mismo con nuestras cebollas. ¿Qué es lo que quiero lograr yo con la cebolla? Que aquí quede quemada. Cuando esto después lo partimos en cuatro, va a quedar solo las puntas negras y el resto va a quedar blanco. Así que eso va a quedar súper bien. Hay que tener ojo que no se nos queme en exceso, por supuesto. Dejamos eso ahí. Esto va a ser la base de nuestra preparación para la ensalada tibia. Ya limpiamos siempre nuestra tabla. Excesos de sal o excesos de cosas que nos hayan quedado. Y seguimos con la otra preparación, que Pablo, es un poquito más larga. Pregunta Kiri, ¿sí? Morales, ¿cuántos minutos cada lado para sellar el cerdo? ¿Puedes repetir, por favor? Mira, esto debería ser unos 3 o 4 minutos, no más. No más de eso, miren. Debe llegar 2 minutos y ya está así, y es lo que necesito, no necesito más. Ahora giro. No necesitamos más de eso porque va a tener una cocción bien prolongada después en el usafoil. Así que con eso estamos bien. Miren, aquí les voy a mostrar algo. Que es una pieza de lomo vetado. Don Juan la vende así. Esto es, de verdad, es un brontosaurio de carne. Miren el tamaño de esto. Aquí salen 2 bifes de lomo vetado. Sin ningún problema comen 2. Y si queréis comen 3 también, yo creo que estamos, pero sin ningún problema. Lo que les quiero mostrar con esto. Tenemos 2 piezas iguales. Pero estas piezas se dividen en 3. Tenemos ojo, pestaña y ceja. Ojo, pestaña y ceja. ¿Cómo hacemos esa división? Así. Ese es el ojo del bife. Esta es la parte, una de las partes del bife que es más valorada en la carne. Generalmente va con una bridada así y te queda así un pedazo de carne que es maravilloso. Estas otras partes que tienen un poquito más de grasa, sobre todo esta, para picar es mundial, es maravillosa. Tiene un poquitito más de grasa porque como tiene más grasa tenemos que esperar un poquito más de tiempo. Entonces se demora más, se demora unos 10 o 15 minutitos más que el ojo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Yo aquí no quiero invadir en lo absoluto esta carne más que sal. Un buen lomo vetado solamente tiene que llevar sal, con eso es suficiente, más que manejen los tiempos de las parrillas. Manejando el tiempo de la parrilla, está ahí el otro lado. Aquí tenemos 2 opciones. La gente hoy día suele no hacer mucho lomo vetado. ¿Por qué? Porque se demora alrededor de una hora y media. Depende del porte del lomo. Entonces, ¿qué están haciendo? Lo están bifiando. A mí me llegaron estos trozos. Si hubiera llegado un trozo más grande, podría moverlo. Sellado completo. Se sella completamente el trozo. Lo sacamos, lo dejamos reposar un par de minutos y cortamos. Esa es la forma de hacer medallones de bife. Si no, los tenemos que cortar como los vamos a cortar ahora. Vamos a dejar aquí al ladito estos lomos que ya están listos. Mira, comentan que nunca habían visto separarlo así. Es que algo... Pues, impresión. Mira, esa... Mira, Florcita. Esto parece un verdadero corazón. Che, es maravilloso, mira. Cuando lo separas así, en ojo, pestaña y ceja, puedes hacer el ojo directo a la parrilla y las otras 2 cosas en una plancha y las tiras con mantequilla. Queda maravilloso, maravilloso. ¿Quién hace mucho eso? Mi amigo Chilean Butcher lo hace así, yo se lo vi a él y ahí no lo dejé hacer nunca más. Sí, había una pregunta, si preguntaban si ibas a adobarlo con ajo, con algún otro condimento o solo con sal y solo costillar. Solo con sal, porque lo que vamos a hacer, ¿el costillar? Sí, el cerdo. El cerdo, va a ir solo con sal, ¿por qué? Porque este cerdo nosotros lo vamos a tirar con salsa barbecue. Entonces, si yo le tiro ajo ahora, le tiro cualquier cantidad de, o el menjunje que yo quiera armar aquí, va a quedar bien, pero no voy a sentir nada porque voy a perder toda la salsa barbecue y le voy a cambiar la sal, el sabor a la salsa. Realmente quiero comer costillar con salsa barbecue, eso es lo que quiero hacer. Perfecto.
Perfecto. Oye, aquí voy a leer un mensaje de Sabor USA Chile que dice, claro. Lo más importante de la carne de vacuno americana es su alimentación a base de granos, que le da un marmoleo que realza todos los sabores de la carne americana. Sí, mira, y eso es súper importante porque hay un poquito de mito a veces con la carne americana, que tiene otro tipo de cosas, que tiene hormonas, que lo hacen engordar de una forma equivocada. Eso es súper mito. Aquí no hay hormonas, aquí no hay grandes producciones. Por supuesto, en Estados Unidos hay unas producciones gigantescas, pero también tiene otros que son granjeros pequeños, locales, tal como lo hacemos acá. Lo que dijo la Maca recién es súper cierto. Aquí el tema es la alimentación. Cuando tienes mucho grano de por medio y no tienes tanta pradera de por medio, tienes una carne distinta que tiene mucha más grasa. ¿Qué lo hace? La infiltración de grasa, que sea mucho más sabrosa también. Así que la verdad que no esté de acuerdo con eso, o que me diga que la carne no es buena porque es americana, yo creo que está totalmente equivocado, porque esta carne realmente es una maravilla. Yo vengo consumiendo carne americana hace mucho rato, me gusta muchísimo. Así que eso es para los que se quedaron en el pasado o están viendo cosas que no son. No, eso no es así. Miren, mientras vamos con eso, voy a dejar acá esto. Tenemos que hacer algo, ya que vamos a ir solo con sal. Vamos con sal. Sal. Voy a la tabla. Sal a la tabla. Bife encima. La forma más simple, que te quede todo el bife con sal. Como son tan anchos estos, aquí tenemos a lo menos dos dedos de grosor. Estoy hablando de 250, 280 gramos por bife. Vamos a dejarla ahí en la tabla, que absorba un ratito. Unos minutitos para absorber la sal que necesita antes de irnos a la parrilla. Le vamos a poner un poquitito de aceite y con eso estamos listos. Mientras tanto, voy a sacar, enfócame ese baby back, por favor, Florcita, para que la gente lo vea como se va viendo. Yo voy a aprovechar de comentar a las personas que sigan @buenacarnechau en Instagram, que son los que hicieron posible este live con Pablo. Ellos mandaron toda la carne, tienen varias ofertas, distintos cortes americanos, y lo que ellos llaman es a programar los pedidos con anticipación para el 18. Así que en su Instagram pueden encontrar el teléfono de WhatsApp y donde poder hacer sus encargos para que tengan esta carne el 18. Y ¿sabéis qué? Lo mejor de eso, de verdad que lo hablé con Don Juan, me decía por favor que la gente se prepare, que nos llame con tiempo, porque la carne para el 18 de verdad va a estar escasa. Buena carne hizo algo que es bien prudente, que es pedir mucha carne con anticipación. Los que son prudentes, los que saben trabajar esta cuestión y llevan los años que llevan, probablemente no se van a quedar sin carne, pero va a ser escasa, así que prográmense, háganlo ahora, escriban ahora y hagan su pedido. Es la mejor forma, no pasa nada si la guardan al vacío, la guardan bien, no van a tener ni un problema. Ya, chiquillos, me cansé de tanto hablar, pero a eso estamos. Miren, como es todo domingo, vamos a hacer lo mismo con el papel. Este papel lo pueden encontrar, ¿eh? Yo les voy a mostrar ahí, ustedes busquen la marca, existe. Este es el mejor papel aluminio que hay. Es estadounidense, es mucho más grueso que el que venden en el supermercado. No tenéis que ocupar 20 capas, no se rompe, lo puedes mover. Es súper bueno. Si quieren el dato, después me lo piden. Nos vamos aquí. El baby back encima. Salsa barbecue en mi perfil hay. Si quieren hacerla, la hacen. Si quieren comprarla, cómprenla. Las que están en el mercado funcionan bien. Hay unas que vienen directamente de Estados Unidos, como las Kraft. Son espectaculares, no tenéis nada que hacer. Y si las quieren mezclar con un poco de... podéis tomar un poquito de miel y la mezcláis. Le puedes agregar azúcar rubia, también funciona. Eso es siempre que te guste mucho, mucho el agridulce. Un dato que siempre pasa aquí. Cuando ponemos esto al papel, siempre lo ponemos así, con los huesos hacia abajo. Los huesos tienen puntas. ¿Qué nos va a generar esto? Que nos va a romper el papel. Todo el líquido que echemos va a terminar en la parrilla y va a terminar esto deshidratado, nos va a quedarse. ¿Ya? Entonces, jugamos siempre hacia el otro lado. Tomamos nuestra salsa barbecue, vamos abajo, lo mismo que hicimos con la sal. La cantidad depende del gusto de usted. Ahí tampoco me meto. Pero si lo vamos a hacer con salsa barbecue, que tenga, si no, no tiene mucho sentido. Vamos con un poquito sobre los huesos. Ya tiene sal, tiene un poquitito de romero la sal. Y la sal que ocupamos además tiene un poco de ajo tostado. Suficiente para lo que estamos haciendo.
cerramos la orilla, cerramos arriba y un segundito, Florcita. Oye, Pancho, paellas y parrillas dice, para mí la carne americana es extraordinaria. Trato de usarla para todos mis asados, pero también. Y el Panchito es de los pocos que sabe hacer asado y hace unas paellas además, pero espectacular. Es un tremendo parrillero, un súper buen amigo, un súper cocinero, así que gracias, compadrito, por estar aquí dándote una vueltecita. Nos vamos con hidratación dentro. Recuerden que esto, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Lo vamos a poner al fuego, esto va a empezar a hervir. Vamos a generar en el fondo una olla, una pequeña olla a presión. Cerramos. Nos vamos al fuego, a fuego bajo. Bien, lo vamos a dejar acá atrás para que se vea bien desde allá. No sé si alguien ha preguntado por los tomates y los ajíes que tenemos acá. Yo creo que todavía nadie los ve. Nadie todavía. Están todos mirando y admirando el costillar. Mira, este costillar cuando salga. Imagínense ese costillar adentro de un pan de hamburguesa brioche con coleslaw adentro. Va a quedar maravilloso. Así que por eso trajimos también a Rodrigo, porque tiene ganas de comer. Así que vamos a comer todo. Miren, nuestras cebollas ya van tomando color. Eso es lo que yo quiero hacer, que salgan de esta forma, porque cuando las cortemos en cuatro y las mezclemos en el bowl, van a salir bien tostaditas. Oye, algunas personas están haciendo preguntas como el paso a paso. Recuerden que va a quedar en el Instagram. Queda grabado esto. Va a quedar grabado, así que yo lo dejo arriba, así que no hay ningún problema. Exactamente, revivirlo paso a paso. Pero si hay pasos que no vieron y que quieren saber cómo, nos pregunten y vamos repitiendo. Si no, eso no hay ningún problema. Encantado. ¿Qué le pusiste después de la salsa barbecue? Preguntan. Después de la salsa barbecue, le puse un poco de cerveza. Mm. ¿Qué cerveza pueden ocupar? La que ustedes quieran. General, ojalá ocupen una cerveza que tenga algo de sabor, que tenga un poquito de intensidad, que tenga un poquito de cuerpo. Si una cerveza negra, cuanto mejor. Pro Barbecue dice, para variar ya me dio hambre. Ah, nosotros pero también. Qué buena. Pro Barbecue además viene ahora, va a competir con su equipo en la Expo Parrilla, que se viene una competencia de parrilleros que organizamos. Genial. Así que va a estar ahí también él con su equipo. Ya, tenemos esto listo, tenemos la ensalada andando. Tenemos tomates y ají acá, que vamos a hacer una salsa espesa para poder untar la carne. Tenemos nuestro lomo vetado acá, que ¿qué está haciendo? Se está empezando a hidratar y está empezando a soltar un poquito de jugo con la sal. Vamos a contar los segundos que tenemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Está muy fuerte para esto. Esto yo no lo quiero sacar muy cocido tampoco, pero al tener exceso de infiltración de grasa, como es la carne americana, que tiene mucha infiltración de grasa, hay que tratar de pasarse un puntito. No salgan muy con la carne muy cruda, porque van a cometer el error de comer grasa que no va a estar líquida. Va a estar en forma sólida. Y la forma sólida hace que cuando tú la comas te duela la guata. No es culpa de la carne, es culpa de que hiciste mal la preparación. No es otra cosa. Ya, vamos a dejar eso ahí. Y les voy a mostrar la tercera preparación que vamos a hacer. A ver si alguien adivina, Maca, qué es lo que es eso. Florcita, muéstrales qué es. ¿Qué es esto? Tírate a ese pedazo de carne. Estamos con los comentarios, recuerden que estamos con un concurso andando, dos ganadores con los que participan en este live activamente. Oye, se viene una caja ahí que va a dar maravilla. Oye, saludos desde Temuco, La Serena, desde distintas partes de Chile también. Qué bueno. Voy a ver un poco los tomates con ají, claro. Florcita, muestra los tomates con ají. Mira, estos son tomates que estamos quemando un poquitito, los vamos a tirar luego a la licuadora o la mini pimer y vamos a hacer una salsa con estos ajíes y los tomates. Oye, aquí están diciendo flat iron, palanca, punta ganso. Miren, es así de delgada. ¿Qué será, qué será? Viene de la punta de paleta. Palanca, dice Tatiana Miguel. No es palanca. Es la separación de la punta de paleta y sacamos dos steaks del mismo corte. Conocido mundialmente como el flat iron. Ah, varios dijeron aquí flat iron. Sí, po. Y una preparación que es maravillosa, que ya puede ser solo por el corte, pero la carne del flat iron es muy parecida a la carne del filete, pero tiene un poquitito más de grasa, tiene un poquito más de sabor.
Entonces es súper rica, es un corte que es súper fácil de hacer. Si no encuentran el flat y quieren comprar la punta de paleta, que también la tienen en Buena Carne, hacen lo mismo y ustedes hacen el corte. Hay que tener manejo, eso sí, van a echar a perder los primeros. Rodrigo atrás me mueve la cabeza, así como que sí. Pero es la única forma de aprender. Sí, yo siempre les digo en los en vivos que nosotros hacemos, la verdad que si me quedan mejor los asados, porque yo hago más asado que el resto. Aquí no hay otra ciencia. El que practica le va a ir bien, el que no, va a quedar como le sale siempre. Miren, ¿qué vamos a hacer aquí? Voy a sellar a fuego fuerte, ya sonó. Mira, Florcita, anda ahí un poquitito. Anda ahí nomás. Lo vamos a sellar solo por un lado, a fuego relativamente fuerte. Estoy a 6-7 segundos la mano, 6 te diría yo. Sin sal, no le vamos a poner sal por ahora. Solo quiero que se selle. Mientras tanto, vamos a hacer lo mismo con nuestros lomos vetados. Escuchen cómo suena. Por aquí alguien comenta que para corte americano el porterhouse es un lujo. Ah, claro que sí, pues. Que es lo mismo que el T-bone, pero la diferencia es el grosor. No tenemos mucho más, uno tiene más filete que otro. Esos son cortes que son bien bonitos, hay que saber por cuál de los dos cortes regirse. Generalmente uno de esos tiene filete, el otro lado el lomo liso. Hay que tratar de regirse por el lomo liso, porque el filete siempre te va a quedar bien. Si te vas por el filete, el lomo liso se te va a secar y vas a tener una parte seca y otra parte no. Vamos ahí. ¿Escucharon cómo sonó eso? Ese es el sonido que estamos buscando para esta preparación. Dicen justamente cómo suena eso. Suena bonito, ¿eh? Ese es el sonido que a la gente le gusta. Y si estuvieran acá, se mueren. No, está todo bien. Aquí estamos cocinando, estamos tomando una copita de vino. Estamos pasándolo muy, muy bien. Ya, déjame sacar la bolsita acá para ir mostrando lo que vamos a hacer con esto. Ve ahí los tomates mientras tanto un poquito, hija, porque me falta... Oye, les aprovecho de recordar a todos que estamos en esta cocina en vivo junto a Buena Carne Chao. Ellos tienen venta directa, pueden visitarlos en la sala de ventas en Recoleta o en su Instagram, @buenacarnechao, donde pueden hacer sus pedidos con anticipación, porque ya nos decía Pablo, hay que programarse, ¿cierto? Sí, es que no va a haber carne, sí, está muy difícil el tema de la carne. Está muy, muy difícil, no solo en Chile, ¿eh? Está bien difícil, así que hay que programarse bien para que no vayan a tener problemas. Algo aparte de la sala de venta que tiene Don Juan. Don Juan tiene un laboratorio en la parte de atrás especializado para los chefs. Él se ha dedicado siempre a eso, a buscar cortes nuevos, a dejar que nosotros trabajemos con él. Eso la verdad que no lo hace mucha gente, así que... Muy bien. Me levantó la mano, así que yo tengo que decir, ok, no. Así que es mi productora. Miren, tenemos el flat. Hay un lado crudo, otro lado que solamente lo marcamos. ¿Qué vamos a hacer acá? Nos vamos, un poquito de sal, muy poca. Esta preparación lleva queso. Siempre que hagan preparaciones con queso, recuerden que el queso ya tiene sal, entonces se nos puede pasar. Vamos a ocupar. Aquí tenemos. Esta cebolla deshidratada. Miren, lo voy a mostrar aquí. Es mi flow. Esa cebolla deshidratada. Miren cómo suena. Eso vamos a buscar una vez que esto lo saquemos. Vamos ahí. Lo que les quede. El fuego siempre es un buen amigo de los sabores y eso va a ir pegándose en la carne. Tenemos. ¿Qué tipo de queso preguntan? Aquí vamos a ocupar queso mantecoso, pero el que ustedes tengan. Si quieren ocupar queso cheddar, pueden ocuparlos. En general, un queso que se derrita. Eso es lo que tenemos que tratar de buscar aquí. Miren, tenemos cebolla deshidratada. Vamos a poner láminas de queso. No muchas, porque si no es trampa. Mucho queso nos va a frenar la preparación. Vamos a poner, aquí tenemos bastones de zapallo italiano que están crudos,
¿ya? El zapallo italiano, estas verduras en general se pueden comer crudas. Nosotros no las comemos crudas, no lo tengo claro por qué. Siempre las comemos sobrecocidas y no logramos esto. Yo quiero que suene. Si logro eso, eso lo voy a lograr aquí también. Necesito algo más crunch, no solo cosas que se vayan a derretir como el queso. Nos vamos ahí. Tenemos algunas entre medio. Pablo pregunta si con queso azul también es recomendable. Pero no mucho, porque el queso azul es muy invasivo, entonces hay que mezclarlo. Siempre el queso azul es bueno mezclarlo con algo. Morrón. Este morrón es súper simple, ustedes lo pueden hacer directo a la parrilla, lo ponen en la parrilla, lo queman bien, le sacan toda la cáscara y les va a quedar de esta forma. La pueden guardar en un frasco después con aceite de oliva y van a tener morrón para mucho tiempo. Nunca pierdan los morrones. Miren. Métete ahí, Florcita. Preguntan también, ¿qué leña usas para este corte? Ah, estamos ocupando leña de parra y un poquitito de leña de durazno, te iba a decir. De... ¡Uy! Oh, se me olvidó cómo se llaman. La ciruelo. Que es lo que más hay hoy día en Santiago. Es lo que más me puedo conseguir yo hoy día. Y funciona súper, súper bien. Estamos perfecto. Cebolla para allá. Desde Temuco nos están viendo también. ¿Quién es desde Temuco? Mella-34. Ah, siempre andan por ahí dando vueltas, qué bueno. Saludos desde Ecuador. Bueno, en Ecuador hay una cantidad de parrilleros buenos, pero que la gente la verdad que no sabía. Le eché un poquitito de orégano. Cerramos eso ahí. Miren. Y ahora empieza a enrollar. Aquí lo que hay que hacer es no apretar. Si esto yo lo aprieto mucho, se me va a salir todo por los bordes. Entonces, vayan de a poco. Por eso tampoco el relleno lo dejé hasta el final, porque esto se va a ir moviendo. Miren. Llegamos hasta el final. Uy, esto cómo va a quedar. Esto está listo. ¿Qué vamos a hacer ahí? Quédate ahí, Flo. Y vamos a traer... ¿Qué tenemos acá? Aquí están todos mandando saludos. Desde Concepción, desde Vilches, séptima región, a la cordillera. Qué lindo. Tengo unos familiares que tenían casas por allá, por Vilches. Es tan bonito. Mira, Florcita. De la Calera también. Y aquí están dando distintas ideas de queso. Dice queso azul con crema espesa. Ah, queso. Alcaparra y sal de naranja. ¿Qué tal? Oye, y si eso en vez de la crema espesa lo mezcláis con queso Filadelfia, queda pero maravilloso. Espectacular. Maravilloso. Yo lo ocupamos la semana pasada para hacer pescado. Queda muy bien. Miren, fijan esto. Hacemos un nudo bien apretado. Por favor, aquí no se les ocurra ocupar otra cosa que no vaya a ser algo de este material. No ocupen nada plástico, no... Oye, la Fran Cortés Parrillera dice, conche la lora, ya imagino cómo queda eso. Mira, Flo. Eso estamos buscando en el lomo de todo. Y eso pasa, esa caramelización que se ve ahí, el gorgoteo que tiene, es por la infiltración que tiene... de grasa. Si no tuviera esa infiltración, no pasaría eso. Qué maravilla. Eso lo vamos a sacar así, después lo vamos a cortar para que la gente vea cómo queda eso. Oye, Cristóbal, le decimos que están preguntando si podemos hacer un resumen de condimentos y la preparación. El paso a paso va a quedar en el Instagram. Va a quedar grabado. Yo lo dejo arriba siempre. Miren, este es el proceso de bridado. Tomamos dos dedos, bajamos, buscamos dónde vamos a ir. Cruzas, apretas, te buscas el mismo centro, quedas listo. Vas de nuevo, bajas, pasas, apretas. Listo. La última y nos vamos. Cerramos ahí. Voy vuelta. Pasamos entre medio. Yo voy leyendo mientras tanto aquí un comentario de Sabor de Seychelles. Dice, en todas las carnes americanas el grado choice
se caracteriza principalmente por tener mayor ternura, jugosidad y sabor, debido a su mayor marmoleado o infiltración grasa. Eso es así. Ustedes lo vieron acá, la infiltración de grasa es súper notoria. Antiguamente eso era como mal visto, hasta que por fin aparecieron gente que sabe de carne y empezó a explicarnos que hay que saber prepararla. Miren, no se sale nada, se mueve bien, miren cómo quedó el otro lado. ¿Qué hacemos aquí? Fuego. ¿Qué suene? Todo un marinero pampita con esos nudos, dicen. Ah, sí, po. Sí, sí, sí. Créanme que no fue fácil aprender eso. Un artesano tejedor. Tuve nudo 1, nudo 2, nudo 3. Cuando estudiamos tuve mucho nudo. Pero también, la única forma es practicar. Si no pueden y tienen que hacer nudos ciegos, también funciona. Pero traten de ver eso. Hoy día hay hartas formas de que podamos hacer esta cuestión y que funcione, que se vea bien. YouTube hoy día es la universidad para todo. Así que el que quiera aprender, va a aprender. Mira, vamos a sacar acá un poquito de florcita. No llenarnos de tanta cosa. Aquí hay una tejedora, claramente. Tatiana dice, ese amarre es casi un macramé. Ah, mira. Viniendo de alguien que sabe, chuta que es lindo. Adentro si queréis, Rodrigo. Si no, acá, no hay problema. Vamos a ver cómo es. Vamos, súper. Tenemos eso ahí, tenemos eso ahí. Pregunta si lo pones a fuego fuerte. Esto vamos a sellarlo primero a fuego fuerte y luego le vamos a mover la brasa y lo vamos a dejar a fuego suave. Si lo hacemos a fuego muy fuerte, no voy a lograr que el fuego y el calor penetre la carne y el queso no va a quedar sin derretirse. Aquí tenemos que ver si el queso no derrita o si no, ¿a qué le ponemos queso? ¿No es cierto? Tenemos. Práctica hacer maestro, dice nuestros amigos de Buena Carne Chao. Oye, qué bueno que están ahí ellos. Fue tan bonito ver a don Juan en la mañana. Ah, miren, la ceja. Este es un corte que no íbamos a mostrar, pero es parte del lomo de tao. Que es lo único que voy a hacer yo. Con un cuchillo afilado. Hacer unos pequeños tajitos sobre la grasa. Salamos. Hacemos que la sal se nos pegue bien en el corte. Y nos vamos a la parrilla. Este es un corte que pueden sacar para picar. Es súper rico. Tenemos nuestra cebolla lista. ¿Y qué hora es ya? Son 20. Vamos bien. Vamos a mover un poquito de carbón. Maquita, ¿cómo íbamos a hacerlo en el concurso? Sí, vamos a premiar a dos de nuestros participantes aquí en el live. Lamentablemente es solo para la región metropolitana. Y vamos a premiar dentro de las personas que nos están acompañando, están participando. Así es. Y al final del live vamos a decir los ganadores. Y les va a llegar un set de productos de Buena Carne a su casa. Porque Buena Carne Chau tiene un delivery que es espectacular. Así que por ahora solo la región metropolitana. Ya veremos si pueden llegar ellos en algún momento a regiones. Pero por ahora este concurso es solo para la región metropolitana. Bueno, a veces se puede. Ya llegaremos más adelante con Buena Carne. Exactamente. Oye, preguntan acá, ¿pero no es mucha grasa la ceja? No, es que eso es lo rico, po. ¿Es grasa? Sí, hay harta grasa en la ceja, por supuesto. Pero eso es lo rico, sí. Si ustedes van a comer un kilo de grasa, por supuesto que les va a hacer mal. Si van a comer de a poquito, van a cuidar de no comer todos los días esto. Un día pueden comer cortes más magros, otro día un poquito más graso. No van a tener ni un problema. El que la carne hace mal, la verdad es que no tiene por ningún lado ningún sentido. Hemos comido carne toda la vida y funciona bien. Florcita, la última preparación que tenemos ahí, el ojo. Esa es la preparación más linda del animal. Miren qué pedazo de carne tenemos ahí. Esto, mucha sal. Vamos a poner sal abajo.
por todos lados nos vamos con la sal. Técnica de ponerla en la tabla es mucho más simple que estar echándola encima, porque te puede caer en lugares que a lo mejor te cae mucha sal. Aquí podéis controlarla un poquitito mejor. Oye, mira, y para todos nuestros amigos de regiones que están preguntando, Buena Carne dice que si vives en regiones, los contacten a ventas@buenacarne.cl para consultar. Miren, la vieja, no está todo. Era cosa, de moverse, no está todo dicho. Era cosa de moverse, buena esa es la idea, pues si no, no tiene mucho sentido que vamos. Pero el concurso de ahora, dos ganadores durante el live, es solo para regiones. Sí, este sí. Solo para región metropolitana, perdón. me entusiasmé. Miren, vamos a ir con algunas cositas para que vayamos avanzando. Tenemos cebolla. Claudio pregunta, ¿quién habla? No reconocen esta ¿quién voz. Habla? ¿Qué Claudio es? Claudio-bajo. Autónomo. Claudito, tengo mi hija Sina, la tengo muda hoy día. Tengo la maca de Sabor USA Chile que está aquí ayudándome. Así que con ella estamos pimponeándonos esto. Es más fácil que alguien esté viendo lo que está pasando allá, porque si no, es bien complejo trabajar. Y además, velo. Estamos listos. Mira ahí. Sí, muy bien. Se ve espectacular. Esa es la ceja que tiene mucha grasa. Está preciosa. ¿Qué vamos a hacer con esa grasa? Tenemos que tratar de dejarla crocante. Esa es la idea con eso. Tenemos la cebolla. Tenemos acá. Parrilla al lado. Miren, esto córtenlo un corte grande, irregular. Estamos haciendo ensaladas que hoy día se van a comer en las fiestas patrias. No es algo que vamos a tener que hacer un montaje tan preciso ni bonito, pero con esto, la alcaparra, el aceite de oliva, miren. ¿Qué hacemos aquí? Vamos adentro. Alcaparras. Las alcaparras vienen con vinagre. El vinagre lo vamos a ocupar en esta ensalada, así que nunca pierdan esto porque tiene mucho sabor. Un segundo. Oye, yo les aprovecho de contar a todos que no solamente vamos a tener dos ganadores al finalizar el live, sino que después también en el perfil de @saborusachile vamos a tener otro concurso. Bueno, tres sí. Ganadores. Y además vamos a tener la receta, ¿y o no? También vamos a tener la receta y vamos a tener el video de este live completito. Así completito. Que, y si les gustó más, después piden más y hacemos más. ¿Y cuál es el problema? Si por supuesto. Así que no solamente vamos a tener dos ganadores en el live, los que no ganen, porque están muy participativos, así que no va a ser fácil la elección. No va a ser fácil. Después pueden ir al perfil de @sabor USA Chile y participar en el concurso para que les lleguen productos de Buena Carne directo a su casa. Región Mira, metropolitana también. Aquí me fui con dos cucharaditas del vinagre. Alcaparra, a mí me encantan, así que nos vamos con harta alcaparra adentro. Déjame cerrar acá. El barbón parrillero dice que hay que decir para ganar. Oy, ¿sabes cuál es el problema con el barbón parrillero? Que es de Ecuador. Ah, chula. Él es de la Asociación de Parrilleros de Ecuador. Y un súper asador. Probablemente lo vamos a ir a ver prontito para allá. Un súper buen amigo asa, pero como los dioses, hace unos costillares con cuero que... Son cosas bien complejas, la verdad, de hacer. Y en Ecuador hoy día hay asadores, pero que son extraordinarios. Mira mi flow, nos fuimos con la alcaparra, la cebolla, pero aquí hay algo que nos va a faltar, que es el aceite de oliva. ¿De dónde lo voy a sacar yo? De aquí. ¿Qué tengo aquí?
una prueba en sal. ¿Esto qué es? Ajo. Aunque no crean, es ajo californiano. También lo venden acá. El ajo californiano que lo venden picado, viene listo. Así que es maravilloso. Aceite de oliva, unas gotitas de limón, perejil. Y yo le echo igual un poquitito de cilantro. Eso es como para cortar la... Nos vamos adentro. Aquí, sin miedo. Vamos a arreglar, sí, para la próxima la pechera, ¿eh? Se nos están cayendo, después me van a sacar pantallazos y siempre hacen lo mismo. Después van a hacer bullying. Pero bueno, tomamos nota inmediatamente. Es parte del proceso. Ya. Oye, el olor. Un poquito de sal. Sal carmener, un poquitito de ajo y un poquitito de romero. Miren. Dejamos ahí. Jessica Urbina nos dice que nos fuimos al Porky. Sabor USA Chile, buena carne. Feliz con el, con los concursos. Toda la carne en la parrilla. Permiso. Hay una cola ahí. ¿Pueden salir niños? Está llegando. Tenemos gatos, perros, tenemos público aquí. Tatiana dice, envidia a los que están por allá. Mira. Ese es el punto. Ahí, me tenés que darlo. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a ir presentando en la medida que van saliendo las cosas, ¿ya? Vamos a tomar una tablita. Me trajeron aquí de sabor. ¿Qué vamos a hacer acá? Tomamos un poquitito de nuestra ensalada. Mira, vamos a poner aquí de base. Aquí nosotros no estamos haciendo comida que es muy compleja, estamos tratando de hacer comida rica. Ya, quieren hacer comida compleja, se puede, pero en la parrilla yo prefiero que sea rica, que sea sabrosa, que podamos comer, ojalá también con la mano. Y nos vamos con la carne. Elogiando los cuchillos. Ah, sí, es que son los cuchillos, pero son una maravilla. ¿Qué quieres que te diga? Mira, vamos a aprovechar que está Rodrigo. ¿Sí o no? A ver. Sí, aprovechamos de ir picando. Si los que están al lado de la parrilla, ustedes saben que son siempre los que mejores comen. Y que estamos sufriendo además con el olor y viendo todo. Oye, espérate que salga el sándwich, porque ese yo creo que lo vamos a matar ahí. Miren, revolvemos, hay pedacitos con más grasa, hay pedacitos más cocidos. Ya, Rodrigo, métele mano ahí. Vale. Dime tú. El problema de la carne que es dura. No, mentira, una papa. Es maravilloso por la infiltración de grasa, pues ahí no hay mucho que hacer. Tiene infiltración de grasa, va a ser siempre blanda. Exquisita. ¿Sí o no? ¿Y Flo? Diga. ¿Bien? Qué sufrimiento verlos hasta ahora, dice Kili Morales. Mira, vamos a cambiar la tabla. Esto se la vamos a pasar a Rodrigo para que siga comiendo. Y esta, mi Flo, ¿tú la puedes dejar adentro? ¿La recibo ahí? Hola, Maca. Pues así después le podemos sacar fotos. Para que tengamos el antes de que nos tiremos de guata a comer. Miren, ahí vamos con ese. Y por supuesto tengo algo avanzado acá.
callaron acá, parece que hay gente comiendo, ¿ah? ¿Eh? Sí. Escucha gente comer. Mira, Florcita, vamos a mostrar ahora cómo sale la ceja antes que saquemos el costillar. Esta es la ceja que alguien preguntó si tenía mucha grasa. Sí, tiene grasa. Cuando la grasa la logra dejar así, escuchen el sonido. Esto es lo que tenemos que buscar con la grasa. Si la grasa no queda así, mejor no la dejen con grasa, la desgrasa. ¿Ok? Mira. ¿Qué dicen? Oye, preguntan por tu guante, el gato. Mira, toda la gente piensa que siempre son guantes de calor y la verdad que son guantes de jardinero. Ah, miren. Son súper cómodos, se pueden mojar, funcionan súper bien. Mira, Rodrigo, voy. Ven a probar acá. Mira cómo quedó eso. Es mantequilla. ¿Y esa es la parte que es más grasosa? Es mantequilla. No hay mucho más que hacer. La verdad que, además, ¿sabes qué, Maca? Además, cuando uno tiene carne de la calidad en la que estamos nosotros comiendo carne en este momento, es re poco lo que hay que hacer. Sal y ya está. Y si queréis jugar un poco, podéis jugar. Pero con sal, ¿está listo? Bueno, recuerden a nuestros amigos que nos están viendo y están sufriendo a través de la pantalla que ellos pueden recibir carnes de buena carne a la puerta de su casa, así que participan en el concurso y bueno, y después. Oye, qué ideal hubiera sido que don Juan hubiera estado mirando. Está la familia de don Juan participando. Oye, que también estuvieron bien jodidos, ¿eh? Así que un agrado. Ya, miren. Acá tenemos nuestro costillar que nosotros ya hicimos. Florcita, por favor. Atenta al lupo. Aquí. Esto debe quedar más o menos una hora y cuarto, hora y media, dependiendo de la intensidad del fuego. Yo ya partí. Yo ya tengo otro que está así. Voy a mostrar cómo está este. Se nota la diferencia que uno tiene menos color que el otro. Y este ya podemos hacer esto, miren. Sin ningún esfuerzo sacamos la costilla completamente. ¿Qué pasa? No tiene ni un pedacito de carne. Esto, cuando hacemos costillar, sobre todo de cerdo, y mascamos y vemos que la carne queda pegada al hueso, es que no le dimos al punto y tenemos que seguir cociendo un poquitito más la carne, tiene que subir un poquito la temperatura. Cuando todavía queda el hueso y uno se come el hueso y queda el hueso pelado, es cuando la temperatura estuvo ideal del chancho. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer algo aquí. Hoy voy a leer un comentario de Diego Covarrubias, dice, da lata decirlo, pero no hay caso, la carne americana es superior. Claro. ¿Sabéis qué? Mira, aquí no voy a ser abogado de nadie, pero son cosas distintas. Sí, hay carne con más grasa que tiene un sabor distinto, hay otra que hay carne nacional que tiene menos grasa. Hay una diferencia que es súper notoria, por ejemplo, la punta picana y la punta picana americana y la punta picana nacional. Es totalmente distinto. Hay gente que ha comprado punta picana pensando que es punta de ganso con la cobertura de grasa que tiene. ¿Qué hacen? Les sacan la cobertura de grasa, por favor, no se la saquen. Tienen que lograr que quede como lo que hicimos recién, que la grasa quede crocante. Si queda así, estamos. Vamos a montar. Miren, tenemos un pancito aquí de hamburguesa. Yo hice acá coleslaw. Miren, en mi perfil está. Es una de las ensaladas que a mí más me gusta, la ensalada gringa por excelencia, pero por todos lados funciona. Siempre funciona cuando la dejas de un día para otro para que pase esto. Que quede con jugo. Nos vamos ahí. Nos vamos. Coleslaw. Nos vamos. Pan. Mira esto. Si esto no queda bien, aquí sí que hubiéramos tenido un fiasco. Nos vamos fuera con eso. Florcita, acércate para que veamos. No es necesario, yo creo. Miren, esto se desarma solo. Miren los huesos. Se están despegando completamente solos, miren.
¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a tomar nuestra ensalada, la ponemos sobre nuestro brioche de hamburguesa. Vamos a tomar costillar, por supuesto que lo vamos a sacar sin hueso. Miren, aquí tenemos tres, están sin hueso, sin absolutamente nada de hueso. Sobre eso, tengo aquí unas lechuguitas. Y Rodrigo lo estoy viendo con cara de que quiere atacar ya. Madre santa, dice Jessica Urbina. Oye, yo creo que es momento de empezar a elegir a los ganadores, ah, ¿no? Ah, ya, po. Vamos, mientras yo termino de montar acá, sigamos. ¿Cómo vamos a hacer la...? Tú estuviste viendo ahí quiénes estuvieron muy activos. Voy a premiar a las dos personas que yo creo que han participado, pero desde el comienzo hasta el fin. Y son dos mujeres. A ver. No es un tema de género, pero objetivamente son las que más comentaron. Yo sin saber, te apuesto que una puede ser Jessica. Jessica Urbina. De todas maneras... Ella es un sol. No, se pasó comentando. Y la otra que ha comentado muchísimo es Tatiana Miguel. Así que mira. A las dos, región metropolitana, las dos, ¿cierto? Dedito para arriba, porque si no, tiene que ser al agua. Así que Jessica sí, Tatiana no la conocía. Así que qué bueno que apareció alguien más. Yo tengo algo súper bueno en mi perfil que a mí me encanta. Este es un perfil parrillero. Debería haber más hombres que mujeres. Siguen habiendo más, pero yo tengo un 25% de mis seguidores que son mujeres. Así es, así estoy súper, leyendo y súper viendo. Alto. Miren. Florcita. Espectacular. A todos, ¿qué te parece? El resto los invitamos a participar en el concurso en el perfil de Sabor USA Chile. Tres ganadores más. Esto es solo para empezar a conversar. Estamos partiendo. Exacto. Mira, vamos a abrir ahí. Qué espectacular. Mira, Rodrigo. Alguien tiene que probarlo. Yo me ofrezco. Pero después. Juegue. Ahí vamos a dejar. Yo tengo que hacer esto antes de cortar el último porque se los quiero mostrar. Miren. Si no hacemos esto, siempre lo hacemos. Disculpen. Está espectacular. Toda la razón, Diego Covarrubias. Toda la razón. Y los agradecimientos de las ganadoras. Oye, fantástico. Y además... Perdón, darle las gracias a Buena Carne nuevamente por tremenda carne que nos mandaron. Así es. ¿Se acuerdan del flat? Así salió. Qué lindo. ¿Qué me dicen? Tenemos entonces el lomo de tao. No importa, deja ahí Rodrigo. Rodrigo se le está cayendo el sándwich, está ahí vuelto loco, saboreándose todo. Tenemos el flat, que lo rellenamos. Tenemos el lomo vetado, que lo hicimos con la ensalada tibia de cebolla y repollo morado con alguna alcaparra. Tenemos las baby back. Y por favor, es que a mí si hay algo que me encanta a mí es cocinar el cerdo. Miren cómo salen estas costillas, miren. Miren. No, te pasa. Espectacular. Mira, salen completas. Aquí llegaron todos los comensales. Llegaron todos. Tenemos las tres preparaciones listas. Miren cómo quedó. Quiero mostrarles cómo quedó. Oh, qué rico. Vamos a cortar uno aquí, Florcita, para que veamos cómo cae para el lado. Ven que se ven los rollitos, se ve todo. Sí, las personas que están haciendo algunas preguntas, recuerden que el live completito va a quedar guardado, va a quedar subido también. Oye, y si tenemos alguna preguntita, que... mientras tanto, antes de terminar, vamos. ¿Tenemos algún tiempo más o estamos? ¿Qué dices tú? Creo que tenemos que ir cerrando, ¿ah? ¿Eh? ¿Tenemos que ir cerrando? Sí, ya llevamos más de una hora. ¿Más de una hora? 20, y se 03. Siguen manteniendo los mismos. Estamos bien, hemos tenido buena entrada y salida. Miren, nos van a faltar, yo creo que le vamos a sacar fotos y se los vamos a subir para que vean cómo quedó el ojo, que está aquí. Por grosor de esto,
Está lloviendo. Sí, está empezando a llover. Y se nos está empezando tal a llover. Tal cual. Vean, por grosor, miren el grosor de ese ojo, me deben faltar unos 15 o 20 minutos al menos. ¿Ya? Pero ya si yo aprieto, ya va teniendo un poquitito más de firmeza. Entonces nos vamos a ir, les vamos a sacar foto del ojo. Para no seguir aburriéndolo, hay gente que viene con otros live más adelante, así que vienen algunos amigos míos como a las 8:30 también. Les vamos a mostrar también la foto de cómo quedó la salsa que vamos a hacer aquí. Que no es muy complejo, por último, para que tengan la idea de cómo. Ají completo, tomate entero porque están quemados. Tenemos un pequeño ají naranjo, mini pimer, aceite de oliva. Rectificamos sabores con sal, lo metemos con la carne. Hacemos un pequeño espejo, ponemos la carne encima y quedamos listos. Así que esas fueron las preparaciones, yo creo que anduvimos bien. Los tiempos a veces son un poquitito acotados para todo lo que se me ocurra hacer. No siempre cuando termino digo, hice tres de más, ni siquiera una, tres. Si hubiéramos hecho una o dos preparaciones hubiéramos alcanzado mejor. Ojalá tuviéramos más tiempo, hubiéramos hacer 10. La carne funciona muy bien. Cuando tienes buena carne, la verdad que es re poco lo que tenéis que hacer. Les insisto, aquí es que hagamos cosas más entretenidas para que ustedes vean otras cosas. Pero esto, si le echamos sal, está ahí al otro lado, va a tener un 18 súper bueno con la carne. Así que, más que agradecerle a Sabor USA Chile, a Buena Carne por la buena onda que tuvieron, por estar presente acá. Así que, gracias, espero que me inviten nuevamente, que vengamos. Y la Maca, ¿algo nos quiere decir por acá? Que justo ahora terminado el live, váyanse al perfil de Sabor USA Chile porque van a poder participar por más carne. Ah, mira. Así que sigan participando, ¿ya? Nos vemos, chiquillos. Muchas gracias. Entonces, nosotros estamos haciendo cosas una vez a la semana, así que espero que con sabores empecemos a hacer cosas luego. Un abrazo grande. Los quiero mucho. Gracias, Maquita. Gracias, Flo. Gracias, Rodrigo. Ahora, antes que se nos ponga a llover, vamos a tener que meternos adentro y vamos a comer. Hagamos eso. Era lo que nos faltaba. ¿Tú tienes la tuya por ahí o no? Sí, oye, qué espectacular. Antes que lo cerremos. Así que muchachos, salud, que tengan un bonito 18, cuídense, por favor, no se vuelvan locos, esta cuestión no se trata de salir para todos lados, está esta cuestión empezando a tirar para arriba de nuevo, así que Maquita, pasa para acá, si estuviste aquí, así que tenés que aparecer, no te va a quedar opción. Salud. Muchas gracias por la invitación, gracias a Sabor USA Chile y nos vemos en la próxima. Chao, chiquillos.